y sustituir esa parte que grabando. No se hace nada, se despeja. Te dice, las plantas verdes sintetizan la glucosa mediante la fotosíntesis según la reacción 6 CO2 más 6 de agua da glucosa, que es el alimento, y oxígeno. ¿Vale? Bueno, pues cada reacción tiene una entalpía. La entalpía es el grado de orden o desorden que tiene la reacción. ¿Vale? Todo lo que te dan aquí es la entalpía de formación de los compuestos. Te dan la entalpía de formación de la glucosa. Cuando lo veo, a ver, y esto nada más es menos 673,3 kilojulios mol. La entalpía de formación del CO2 es menos 393,5 kilojulios mol. Si es negativo, es que es exotérmico. Exotérmico es que te da energía. ¿Vale? La entalpía del agua, la formación del agua es menos 265,8 kilojulios mol. Y la entalpía de lo suelto es cero. No te lo dicen, pero te lo digo. Bueno, pues la entalpía de una reacción es la suma de la entalpía de los productos menos la suma de la entalpía de los reactivos. Y te voy a poner aquí A y B, o te voy a poner N, donde N son los coeficientes estequiométricos, los números B. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la entalpía de esta reacción? Pues sería 6 por, no, 1 por esta, porque ahí no hay. Y el otro 13,43. Más 6 por el oxígeno, que es 0. Y el otro será más menos 6 por el CO2. Desde aquí es un hecho diferente. Menos 6 por el agua. Vale, 2 por 60 partido por i más 12 es igual a 30. Me cojo la calculadora y digo 120 partido por i es igual a 30. Me da 3.402,5 kilos. Pues ya está. Luego la reacción es endotérmica. Endotérmica es que necesita, ¿vale? Energía. Y luego te piden, ¿qué energía se desprende cuando se forman 500 gramos de glucosa? ¿Cómo es esa reacción? ¿Cómo es ese ejercicio? Si se forman 500 gramos de esto, yo sé, bueno, puedo hacer una regla de 3, tengo 500 gramos. Tengo 500 gramos de glucosa. Este, y ahora tengo que un mol de glucosa 2 por 60 partido son cuántos gramos son 6 por 12 este para no tener que estar haciendo mínimo con un mol de glucosa pasa esto a 60 y ahora multiplico por la energía porque un mol de glucosa lo pasas a los 3.000, o sea, necesita 3.402,5 kilojulios. Y calculo los kilojulios. Ahora esto lo quitas. 500 partido 120 por. No sé si es de cero. No, no, por ir, ¿no? Esto por esto partido 14.177. Aquí no, ¿vale? Pues ahora. Ah, no, no, estoy equivocado. Perdón. ¿Qué es que te dicen? Calcula la formación de glucosa. La formación de glucosa es la energía. ¿Vale? Menos 673,3. Yo creía que era relacionado ahí. Ahora sí. Y ahora quitas un paréntesis y te va a quedar la ecuación de segundo grado. Que vas a poner que la tienes que simplificar. Menos 2.805. Tampoco. Lo estamos liando. Ah, que son 180. ¿Cómo se lleva la cuenta?
180. Ahora sí. Menos 1.870 con 25. Te dicen cuánto es resulta formarse la glucosa. 500 gramos de glucosa. Pues tienes que usar esta energía. Ya, ya